amigos, hoy vamos a platicar del campeón del combate a mano en Eternia, el guerrero heroico, Fisto. Fisto es conocido como uno de los guerreros más fuertes y más fieles a He-Man, y ahorita vamos a conocer un poco de su historia. Fisto va a aparecer en el minicómic Mask of Powers, y a pesar de ser un minicómic lleno de acción, no es muy relevante. Fue en este minicómic The Clash of Arms, en donde por fin vamos a ver a Fisto utilizando todo su poder y toda su fuerza. La historia de este minicómic nos va a llevar a los bosques de Eternia, en donde Fisto y Stridor son atacados por los guerreros malvados de Skeletor. Secuestrando a Fisto y Stridor logra huir. Cuando es llevado a la montaña serpiente, Evil-Lyn sugiere que sea llevado al Círculo de la Perdición a pelear contra los guerreros más fuertes del ejército de Skeletor. Y el primero en pelear es Clawful, que a pesar de ser un buen guerrero y darle una buena paliza a Fisto, es derrotado por el enorme y poderoso puño de Fisto. El siguiente en luchar contra Fisto es Jitsu, que recuerden que hay una especie de rivalidad entre estos dos, ya de por el puño de Fisto y la mano dorada de Jitsu. Pero en esta historia Jitsu no es rival en lo absoluto para Fisto. En su tercer pelea, ya casi vencido por el cansancio, se enfrenta a Whiplash, que es el guerrero más fuerte de Skeletor. Y mientras Fisto está siendo apaleado por Whiplash, Stridor, que logró escapar, va por He-Man. Y de esta manera, el héroe heroico Fisto logra sobrevivir a esta batalla. En este minicómic vamos a poder ser testigos de la fuerza de Fisto y de cómo su gran puño plateado logra ayudarlo en muchas ocasiones al poder vencer en todas las batallas. En los minicómics donde aparece Fisto vamos a tener una buena cantidad de acción, que van a ser de estos unos de los mejores y más emocionantes minicómics de toda la colección de Masters of the Universe. Lo malo es que ninguno de los minicómics nos dan un origen como tal de Fisto, pero al llegar la época de Filmation vamos a tener una especie de origen de Fisto. En el episodio de Fisto's Forest van a contar que Fisto era un guerrero malvado de Skeletor, que trabajaba con él porque Skeletor le había prometido poder, y él eso es lo que él estaba buscando. Lo que sí es que Fisto no se sentía bien siendo villano, y al conocer a He-Man, rectifica el camino y se vuelve un guerrero heroico. Y esta es una fórmula que Filmation va a ocupar varias veces. Una de ellas es, por ejemplo, con Many Faces, que también trabajaba para Skeletor y después terminó siendo un guerrero heroico. También hay un episodio muy recomendable que deben ver que se llama The Game. Nos van a mostrar que Fisto es el segundo hombre más fuerte en Eternia, solamente sobrepasado por He-Man. También en otros medios vamos a tener muchas apariciones interesantes de Fisto y Stridor. Recuerden que Fisto y Stridor tienen una especie de vínculo como He-Man con Battle Cat, que aunque ningún medio lo han confirmado como tal, nosotros como fans decidimos pensar que estos dos están unidos. Y es en esta historia, Secret of the Dragon Egg, en donde vamos a ver a Fisto usar todo su poder nuevamente para poder ayudar a Manatarps y a Tila, ayudado por Stridor. Estas historias de los libros de la editorial Golden son muy recomendables. Muchas las pueden leer en internet en PDF, así es que si tienen la oportunidad no las dejen pasar. Además tienen unas portadas impresionantes. Al llegar la era Masters of the Universe 2000X, vamos a tener un origen digno y un desarrollo del personaje de Fisto muy grande. Y es en el episodio de Web of Evil, en donde nos van a contar la historia previa de Fisto antes de ser un guerrero heroico. En este capítulo nos van a contar que Fisto fue parte del ejército del Rey Randor durante la Gran Guerra, también conocida como el Great Unrest, pero que desertó del ejército y se convirtió en un fugitivo. Además de que Fisto, en esta línea, es el hermano de Man-at-Arms. Y podemos ver que cuando Fisto era joven, tenía un puño muy grande, pero no era su puño metálico al que estamos acostumbrados. Eso llega después. Cuando los Masters of the Universe quedan atrapados en una cueva por las trampas de Webstor, el único que puede salvarlos es Fisto, y sacrifica su puño gigante para poder salvar a todos los Masters. Y Man-at-Arms le va a construir su puño metálico, que lo va a hacer todavía más fuerte e implacable. Aquí nos van a mostrar que la personalidad de Fisto es muy brutal y un tanto vikinga, lo que va a hacer de Fisto un gran personaje. Al llegar la era de Masters of the Universe Classics, no va a haber gran cambio en su biografía. Van a tomar toda la historia de Masters of the Universe 2000X adaptada a Masters of the Universe Classics. Lo que sí es que nos van a dar el nombre real de Fisto y es Malcolm. Y además quisieron meter de una manera desesperada esa amistad entre Stridor y Fisto. Recientemente, en la última vez que lo vimos en Masters of the Universe Revelations, en donde fue sumamente desperdiciado como personaje de guerrero heroico. Así que esperemos que en Masters of the Universe Revolution le hagan justicia, porque al parecer lo van a revivir. Y bueno amigos, como pueden darse cuenta, Fisto es un gran personaje. No ha sido utilizado lo suficiente como debería como un guerrero heroico, pero en las apariciones donde lo hemos visto ha sido un guerrero bastante interesante. Y no olviden seguirme, comentar cuál es su personaje favorito de Masters of the Universe si quieren conocer algún personaje en especial. Y nos vemos la próxima.